vez falta menos y la emoción es inevitable. Fue algo que todos soñamos y que perseguimos durante muchos, muchos años, por lo menos desde que yo tengo memoria. Ya es un sueño cumplido. Poder llegar allá, cantar nuestro himno nacional y nada más de pensarlo, me hizo. Entonces, no quiero entrar en tantos detalles porque si no termino llorando en este video. Hoy quiero compartirles algunas recomendaciones en base a mi experiencia futbolísticamente fotográfica, porque para los que no lo saben, soy amante del fútbol. He ido a apoyar a la selección en otros países cuando me ha sido posible, también aquí en Panamá, vivo muy cerca del estadio, así que cada vez que puedo estoy allí alentando a nuestra selección siendo full marea roja. Antes de pasar a la parte técnica y fotográfica, creo que es esencial que no se les olvide su bufanda. Recuerden que vamos a estar en Rusia, puede que algunos momentos haga frío, su sombrero o sus cosas para animar a la selección, todo lo que puedan ponerse encima o en la cara o donde sea, en la espalda, cuenta. Entre más apoyo, mejor nos va. Obviamente la camiseta, y si podemos combinarnos con el color que van a jugar ese día, mucho, mucho mejor. Y obviamente no puede faltar nuestra bandera. Tenemos que cantar, llorar, gritar cuando esté cantando nuestro himno nacional y cuando estemos jugando. Así que no olviden su bandera y colocarla correctamente, porque ya saben que hay muchas personas que las ponen al revés cuando están en televisión y no se ve bien. Así que recuerden su bandera bien colocada. Ahora sí voy a pasarles a compartir qué equipo yo llevaría a Rusia. Básicamente me iría con una cámara mucho más chiquita a lo que yo acostumbro, porque recuerden que estos eventos son muy concurridos. Hay muchísimas personas, tampoco vas a estar cargando mucho equipo ni muchas maletas, porque para los estadios, o incluso si no vas a los estadios, van a haber personas que van a estar con malas intenciones. La idea es que tú no tengas que estar preocupado por tu equipo, de que puedas capturar las fotografías y que no tengas que estar pendiente de tantas cosas. En este caso quiero recomendarles la Canon M5, que es súper portable, la utilicé en mi último viaje y me fue espectacular. Tiene pantalla desplegable, también cuenta con un adaptador, es decir que puedo ponerle mis lentes a esta mini camarita, es lo máximo, y adicional es mirrorless, así que podrán imaginar la gran ventaja y la nitidez de estas fotografías. Adicional cuenta con adaptación de Wi-Fi, es decir que pueden compartir todas las fotos directamente en su celular y no esperar hasta llegar a la casa a editarlas para poder compartirlas con sus seres queridos, porque momentos como estos definitivamente que van a querer compartirlos de manera inmediata. Por mi parte, llevaría dos lentes nada más, como mucho, e inclusive para el juego solamente uno. Recuerden que los eventos tan grandes como estos tienen muchas limitaciones al momento de entrar con las cosas que ingresas al estadio o donde sea que se lleve a cabo el concierto o lo que sea. Se fijan en la longitud. Es por eso que los telefotos, por mucho que quisieras tomarles close-up a los jugadores, no son permitidos. Así que trata de ver bien qué lentes vas a llevar para que no te los reboten en la entrada, porque créeme que eso es lo último que vas a querer. Así que en mi caso tengo el 50 milímetros y un 24-70, voy a ver después cuál de los dos me aplica mejor, pero más que todo para fotografiar en la experiencia en sí. En el estadio yo sé que lo que quiero es estar viviendo el juego, sí que tomaré una que otra foto, pero no es la intención. Lo ideal es que si van a llevar equipo sea lo más liviano posible. Otras cosas que no se le pueden olvidar son las baterías, y si pueden llevar dos en un mismo trip es lo ideal, porque de esta manera, si están en medio de una jugada y se les acaba la batería, solamente es cuestión de cambiarla y ya están listos para seguir. Sobre todo si están planificando filmar, esa es de las cosas que más gastan las baterías y es por eso que es mejor siempre llevar repuesto. Se los digo por experiencia. Para poder tener las baterías totalmente cargadas, es muy importante que no se te olvide tu cargador, pero más allá de tu cargador, un adaptador. Recuerden que Rusia está en Europa y usa conexiones totalmente diferentes, y para poder utilizar todo tu equipo y mantenerlo cargado, es importante llevar tus adaptadores para que no te quedes sin carga. Entre más es mejor, porque no solamente tienes que cargar tus baterías de tu cámara, sino también tu celular y otros dispositivos electrónicos. Y por último, en esta lista técnica están las memorias. Entre más mejor, pero yo recomendaría memorias de gran capacidad y de mucha velocidad. Y adicional, después de cada cobertura o después de cada día de paseos o de experiencias, hagas backup en tu computadora o cualquier otro dispositivo para que no tengas riesgos de perder nada de lo que hayas fotografiado. También se los digo por experiencia. Además de estas cosas, mucha energía, mucha buena vibra, nuestra selección lo necesita. Sé que vamos a vivir un momento totalmente inolvidable e histórico sobre todo. Hemos deseado mucho este momento, así que vamos a disfrutarlo al máximo. Espero que estas recomendaciones te sirvan un montón. Un abrazo y nos vemos en los próximos tips. Se siente en la gente, la felicidad está presente. Las mujeres haciendo el pasito de la rusa.